Dragon Ball Daima, sorprende. Y he visto los dos primeros episodios de Dragon Ball Daima, el nuevo anime de la saga que llegó para celebrar los 40 años de las aventuras de Goku, y que además tiene una sensación especial ya que es el último trabajo en el que estuvo involucrado Akira Toriyama antes de su fallecimiento. Así que acompáñenme en este video para hablar de por qué ver Dragon Ball Daima. A ver, si les soy sincero, realmente no esperaba mucho de Daima, pero terminó sorprendiéndome para bien, como celebración de los 40 años de la franquicia está bueno. Por lo menos lo que han mostrado hasta ahora. Claro, también soy de los que hubiera preferido que animaran las siguientes sagas de Dragon Ball Super, antes que ser un nuevo anime original. No soy seguidor del manga, pero lo que he visto de Moro, Granola y el Ultra Ego de Vegeta promete bastante. Pero Daima no está mal, como digo, me sorprendió bastante. Si ya han visto el anime o escuchado reseñas, sabrán que lo más destacado es la animación. Estamos ante el mejor nivel técnico que Dragon Ball nos ha ofrecido, ni la película Super Super Hero se veía tan bien. La animación es tan espectacular que con esa recapitulación del primer episodio, muchos están pidiendo una remasterización o remake de Z con este nivel de animación. La esencia y tono recuerda mucho a Dragon Ball clásico y GT, por ende resulta bastante nostálgico. Me gustó que pese a ser similar en muchos aspectos a las etapas mencionadas, Daima es un poco menos infantil. Incluso Goku es menos bobo que en Super, su personalidad a pesar de ser niño otra vez, se parece más al Goku de Z. Me gustó mucho lo que están haciendo con el lore, ya que lo están expandiendo, dando explicaciones de cosas que ni en el manga se habían abordado, por ejemplo, el origen de las esferas del dragón, o de dónde vienen los Kaioshin o los Namekianos, que justifica por qué Piccolo era conocido como el Rey Demonio. Sobre los nuevos personajes, la mayoría me parecen interesantes, me gusta cómo algunos están relacionados con el Supremo Kaiosama. Los villanos por ahora no se han mostrado tan impresionantes, pero veremos cómo los desarrollan, pero el que sí me intriga bastante cómo va a ir evolucionando Sneva. Es de esos personajes que dices, hay algo más aquí. Lo único malo por ahora es el ritmo, ya que es un poco lento en los dos capítulos. En uno la mitad es la recapitulación de Z, que digo, estuvo épico volver a ver algunos de los momentos más icónicos de la saga, pero lo nuevo tarda en arrancar. Mientras que en el segundo se sientan las bases de lo que vendrá, entonces parece que vamos a entrar de lleno con la trama principal, hasta llegar al reino demonio. Ahora, he visto que muchos se quejan de que están arruinando el canon, que no respetan lo visto en el manga o en el anime, etcétera, etcétera. Pero aquí les recuerdo que Dragon Ball siempre ha tenido huecos argumentales. No sé cuál es la sorpresa ahora. Sí, Daima pasa por alto algunas cosas, o cambia otras, pero realmente no afectan mucho. Digo, al final ya sabemos cómo va a terminar esto. Y es que si no han visto Daima, deben saber que se situó poco tiempo después de la saga de Buu, o sea que todo lo que hemos visto en Super no ha pasado. Por lo que ya sabemos que todo terminará bien para los protas, lo interesante va a ser el camino, y lo nuevo que se agregue al lore, que va a ser el gran aporte de Daima a Dragon Ball. Digo, puedo llegar a entender las quejas, pero creo que están haciendo mucho berrinche por algo tan insignificante, y es que apenas van dos capítulos de 20. Ya habrá tiempo de corregir los huecos argumentales, para que todo cuadre con el inicio de Super, que digo, si tampoco los arreglan, pues siempre podemos aplicar la de... Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. En general, Dragon Ball Daima me parece que está bien de momento, ya veremos cuando concluye en unos meses. La animación es por mucho lo mejor, y me encanta lo nostálgico que se siente. Eso sí, tiene varios huecos y fallos argumentales, que para algunos podrían ser molestos, pero como digo, tampoco es algo nuevo para la saga. Aún así creo que Daima, como anime para celebrar los 40 años de la franquicia, está bien. No es tan espectacular, pero tampoco es la basura que algunos están comentando. Pero en fin, cuéntenme, si ustedes ya vieron los dos primeros episodios, ¿qué les parecieron? ¡Bye!